Bienvenidos a la sala Nezahualcóyotl. A continuación se darán indicaciones de protección civil. Por su seguridad, pongan mucha atención. Antes de comenzar el concierto, evite correr dentro de las instalaciones. No obstruya con sus pertenencias, pasillos y escaleras, ya que son nuestras rutas de evacuación. La sala cuenta con equipo de protección civil, como sistema de alertamiento sísmico, hidrantes, extintores, camilla y botiquín de primeros auxilios, además de 12 salidas de emergencia, 4 ubicadas en el primer piso, 2 en zona de palcos, 2 en la zona de coro y orquesta y 4 más en planta alta. Por favor, ubiquen la más cercana. El inmueble está considerado como un recinto estructuralmente seguro, por lo que en caso de activarse la alerta sísmica, deberán guardar la calma y no realizar una evacuación hasta que haya concluido el sismo, siguiendo en todo momento las instrucciones del personal presente, siempre de manera ordenada, por la ruta de evacuación y la salida de emergencia más cercana, trasladándose al punto de reunión que se ubica al exterior. Ante una emergencia, no usar elevadores. Por su atención, muchas gracias. Disfruten del evento.
Bienvenidos a la sala Nezahualcóyotl. A continuación se darán indicaciones de protección civil. Por su seguridad, pongan mucha atención. Antes de comenzar el concierto, evite correr dentro de las instalaciones. No obstruya con sus pertenencias, pasillos y escaleras, ya que son nuestras rutas de evacuación. La sala cuenta con equipo de protección civil, como sistema de alertamiento sísmico, hidrantes, extintores, camilla y botiquín de primeros auxilios, además de 12 salidas de emergencia, 4 ubicadas en el primer piso, 2 en zona de palcos, 2 en la zona de coro y orquesta y 4 más en planta alta. Por favor, ubiquen la más cercana. El inmueble está considerado como un recinto estructuralmente seguro, por lo que en caso de activarse la alerta sísmica, deberán guardar la calma y no realizar una evacuación hasta que haya concluido el sismo, siguiendo en todo momento las instrucciones del personal presente, siempre de manera ordenada, por la ruta de evacuación y la salida de emergencia más cercana, trasladándose al punto de reunión que se ubica al exterior. Ante una emergencia, no usar elevadores. Por su atención, muchas gracias. Disfruten del evento.
noches. Es con enorme alegría que le damos la bienvenida a Judith Butler, académica, feminista y activista política. Su conferencia de hoy se va a titular Sin aliento, riendo, llorando en los límites del cuerpo. Judith calcula que aproximadamente va a hablar durante unos 40 minutos y eso nos va a dar algo de tiempo para hacer preguntas después. Pediremos que las preguntas se hagan por escrito y hagan llegar al podio, por favor. No quiero sacarle mucho tiempo porque todos vinimos a escuchar a Judith y no al presentador, pero a nombre de la UNAM, del 11º Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política, de la Cátedra Bergman y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le damos la bienvenida a Judith a Territorio Puma, una bienvenida a la UNAM, una universidad que es orgullosamente pública, libre, gratuita y laica. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho placer estar aquí para hablar con ustedes en el marco de este extraordinario encuentro, pero hablo inglés. Lo que nos convoca es el ruido y la risa y el potencial político del sonido. Pero desde el principio recordemos que no todos son capaces de escuchar y que contamos con una variedad de sentidos para relacionarnos con el mundo, incluyendo el gusto, el olfato y el tacto. Lo que nos convoca es un encuentro que lleva cierto tiempo produciéndose, que permite cruzar los límites entre las lenguas, superar las fronteras del Estado-nación, pero no en el sentido imperial. No tengo que decirles que vivimos en una época de enorme desorientación y miedo. Pero quizá podamos recordar aquí hoy, precisamente, las potencias que nos alientan, la esperanza que se sigue suscitando de manera involuntaria, irracionalmente o en una época desesperante, por más que claramente sea esta una época de recrudecimiento del autoritarismo, también surgen maneras de rechazar ese autoritarismo cada vez más energético y ingenioso y fuerte. Los encuentros como estos analizan el potencial del ruido, del humor y la risa, los exabruptos en la esfera pública, que en cierta medida ejercen el poder de trastocar su funcionamiento. Los sonidos que emitimos son fundamentales para afirmar la presencia de quienes no suelen ser escuchados. No son los sonidos de la democracia parlamentaria, aunque la democracia parlamentaria es sin duda un valor, un conjunto de instituciones por las que vale la pena luchar. Pero en la democracia parlamentaria hay un sujeto que habla solo porque ese sujeto tiene un lugar reconocido dentro de las estructuras establecidas de la democracia. Pero ¿qué pasa con esas personas cuya demanda
demanda de democracia no puede ser escuchada, que hablan una lengua que a otra gente le suena como un ruido. Para aquellos cuya lengua es una especie de ruido que al parecer no se puede traducir a un marco de las actuales estructuras democráticas, ¿es en realidad un ruido o es una demanda? ¿Y viene de la gente que está fuera de la democracia, aquellos que están construyendo otra democracia, una futura? No siempre son reconocibles como sujetos. Su lengua no siempre se reconoce como tal. They have become the noise outside the parliament, outside el ruido fuera del Congreso, fuera de las instituciones establecidas de la democracia. Y puesto que los sonidos que emiten no pueden ser registrados como una lengua o ser parte del léxico de las demandas políticas, hacen ruido. Son el ruido de la democracia. La democracia del lado de afuera, la que exige que las instituciones se abran a aquellos a las que aún no se les ha reconocido que son capaces de hablar, que tienen una voluntad política y que son merecedores de representación. Como he aprendido en los últimos años en toda América Latina, abundan los motivos de escepticismo respecto a la democracia, al igual que las razones para desearla y exigirla. Por ejemplo, en Chile o Argentina, sigue habiendo quienes le cantan al neoliberalismo y equiparan democracia con libre mercado. Eso les significa. Y también hay a otras personas en los mismos países que por democracia entienden el rechazo absoluto de la dictadura y la tortura. Sin embargo, recordemos que el libre mercado nunca ha sido enemigo de la dictadura, tal como el neoliberalismo en su forma actual no es enemigo del autoritarismo o del nuevo fascismo. Cuando la democracia se proclama o comienza, cuando se dice que llegó, empieza a sí mismo las disputas por su sentido y por su forma. Even to say when democracy arrives, although historians give dates for the arrival of democracy, 1983 in Argentina, 1990 in Chile. I am fairly certain that the transition to democracy is an ongoing struggle. Democracies do not suddenly arrive when a leader proclaims their arrival. The proclamation does not usher in the reality that it names. No, the proclamation of democracy is a statement of aspiration, a hope in the process of being materialized, and it may be that different hopes are invested in that name, democracy, and that democracy itself is a site of contest and conflict. Maybe it sounds like a redundancy to say that most contemporary democracies are in a struggle to realize democracy. But if we understand democracy as an aspiration beset by conflict, an ideal contested from many directions, a way of thinking about and struggling for a future that is imagined in very different ways, then democracy is the name for an open-ended struggle, and it is not the same as its parliamentary form. For those who have a definition and maintain that democracy is a polity's mode of self-governance based on freedom and equality, they have to explain what they mean by equality and freedom. Is the freedom for which we struggle market freedom? Is it a narrow version of personal liberty drawn from the individualism of capitalist cultures? Or is it rather a social conception of freedom that means we are equal to one another,
precisely because one life is bound up with another life, and we share equally in that interdependency. Our interdependency establishes the fact that no one life exists without another life, and that our lives are relational, that we sustain each other even as we rely on a sustainable earth to support those social bonds. My equality with you does not follow from comparing the worth of this life with another life, or seeking to quantify our value as persons. No, my equality with you follows from the fact that this life is no life without your life, and that we are joined equally in this radical relationship, this form of interconnection and interdependency. Of course, those who define democracy as a mode of governance belonging to an existing polity also claim to know who belongs to the polity and who does not, who is represented, and who is granted the power to represent themselves in public language, and whose discourse and expressions, gestures and performances, whose language constitutes so much noise. I would say that, of course, forms of exploitation and colonial domination produce forms of dependency that are fundamentally exploitative, extracting labor, producing poverty, making use of bodies that to serve the profit and power of those with capital and the resources of state violence. These are forms of dependency in the service of inequality. And the only way to dismantle those structures is to recover and create interdependency through the refusal, the resistance to, and the overthrow of those structures of power that take the form of domination, subjugation, and exploitation. I say that we must recover interdependency, not because I believe that in the distant past or in some original state of nature we lived in a condition of radical equality and were able to affirm the relationships that bind us to one another. Equality is not a natural condition, it's a social one. But more specifically, it belongs to a social imaginary in which we live, one that binds us ethically as it binds one life to another life. What is there to be recovered is paradoxically an aspiration, a social practice of hope that has been buried or forgotten by those who accept the status quo as the horizon of the possible. It is a form of imagining that has been demeaned and mocked by those who commend a real politique. When we seek to understand refusal, resistance, and a revolutionary opening to new potentials, we are bound to reflect on collective power, the history of uprising, and yes, the noise and clamor that emerges first in the public demand, the public domain, as an incomprehensible demand. The tradition of escrache makes this clear. The judiciary fails to punish the torturer, and the crowd assembles outside his home at night, chanting and drumming and calling his name. Noise, yes, but also political expression and intervention into the everyday. He will not sleep at night. There will be no rest. And extrajudicial punishment takes the form of unwanted sound. Not quite torture, but it's reminder. In fact, escrache is a nonviolent form of civil disobedience, breaking the laws that protect against public nuisance and disturbance.
As I understand it, escrache came into existence as a term in 1995 in Argentina to oppose the amnesty given to those who committed crimes under the Videla regime. In Chile and Peru, it was the same, though sometimes called Funes. It surfaced again as a form of non-violent protest in Spain in 2013, undertaken by the Plataforma de Afectados por la Hipoteca against banks whose exploitative practices led to a large number of evictions. In all of these instances, sounds break the law, but they also demand justice. They indict the law. They are extrajudicial and extra-parliamentary interventions into public space. They produce their effects through relentless noise. But is that noise not also a political demand, one that takes place in another register? That register, I would suggest, is the one that belongs to bodies in alliance in public space, asserting weight and presence, becoming a differentiated mass, talking at cross purposes, and so producing sounds that cannot be avoided and from which there is no exit, which take us, in fact, to the edge of language itself. The voice that moves between noise and language registers the unacceptable condition of exclusion at the level of the body. It suffers, and it lets its suffering be known, and it calls for an end to suffering and a process of repair. It refuses to accept the bodily condition that injustice produces. Bodies living at the limit of their sounds, bodies grappling with irresolvable grief and political passion. The refusal to accept the status quo takes an embodied form, but the body is not simply the vessel or the instrument for that refusal. Vocalization is only sometimes speech. It verges on the semantic and veers away. The noises that we emit from the body are only sometimes translatable into sentences. There is always a remainder, something that cannot be transported in its entirety into speech. The embodied nature of suffering and joy as it inflects breath and voice and the involuntary emission of sounds. I have started with the claim that some political demands sound like pure noise to those to whom they are directed, or some forms of political expression seem to be incommunicable within a public sphere that regulates the proper form of communication and self-representation. That is why I suggested that within the framework of parliamentary politics, political demands that emerge from the outside can be dismissed as pure noise, utter nonsense. But if that is right, then once those demands are received and registered, they lose their status as noise and become political expression. And yet, I want to make a second point here, which is that it is never fully possible to overcome the noise in speech or to quell the tension between noise and speech. This is, I would argue, a politically important point, since noise establishes a critical outside to any regulated world of sound and meaning. My point is not to convert all noise into speech, but rather to insist upon the critical potential of noise. Of course, when the speech of the marginalized is called noise, then we can come back and say, no, this is speech, listen better.
But we also want to say, hey, there are other forms of political expression that do not conform to speech, that thrive on the border of speech and noise. And we insist on noise precisely because we insist on the public sounds of the body in the public sphere. After all, it is bodies that are shoved back at the border and bodies that are made to suffer poverty and that are shut out from the spheres of appearance and sound. And their clamor is the living reminder that it is at the level of the body that political suffering takes place, and it is through embodied action that the disenfranchised make themselves known as existing, still existing, with all the claims that belong to a living existence. Jacques Attali reflects on the political potential of noise from within information theory. And although I do not follow that theory, some of his reflections, I think, might be important for us. He writes, and I quote, "The theorists of totalitarianism have all explained indistinctly that it is necessary to ban subversive noise because it betokens demands for cultural autonomy, support for differences or marginality, a concern for maintaining tonalism, the primacy of a melody, a distrust of new language, codes or instruments, a refusal of the abnormal. These characteristics are common to all regimes of a totalitarian nature. They are direct translations of the political importance of cultural repression and noise control." So that's a quote from Jacques Attali. Attali reminds us that music that has been considered subversive of civilization has been subject to censorship, as we know. He argues, and I quote again, "Noise does not exist in itself, but only in relation to the system within which it is inscribed. For information theory, for instance," and I quote, "noise is the term for a signal that interferes with the reception of a message by a receiver, even if the interfering signal itself has a meaning for that receiver. Long before it was given this theoretical expression, noise had always been experienced as destruction, disorder, dirt, pollution, an aggression against the code structuring messages, that is, an aggression against the political structures that seek to regulate sound." Okay, so that is Attali's view. This destructive power of noise can be summoned to challenge a regime, but it can also be used as an instrument of domination or indeed torture, as we know from the practice of sonic torture that the U.S. government has practiced in Guantanamo. Attali writes, and I quote again, "In its biological reality, noise is a source of pain. Beyond a certain limit, it becomes an immaterial weapon of death. The ear, which transforms sound signals into electric impulses addressed to the brain, can be damaged and even destroyed when the frequency of a sound exceeds 20,000 hertz or when its intensity exceeds 80 decibels." End quote. So yes, noise can destroy, and it can become murderous. For Attali, the destructive power of noise can dismantle power and release potentials
for social transformation as well. At the same time, it can become an instrument of social control and the violent torture and destruction of persons. We see those regulatory powers at work when music is called noise or when noise challenges the regulatory regime. The distinctions among noise, music, and speech are never absolute. Similarly, the distinction between communicable political demands and those that are considered pure noise, disturbances in the mechanism of communication itself, is always relative to a regime of power. So I would accept that communication is necessary. I'm not precisely arguing against communication this evening. I do want to say that it is not the only way in which political expression works or political demands are formulated. Sometimes it is the break in the mechanism of communication that is most important, the situation in which there are no words. Consider then in this respect that laughing and crying both disrupt the very conditions of communication and open up modes of expressivity and intervention that go beyond the sphere of communication. One starts to speak, but breaks out in laughter, at which point the laughter interrupts speech. One cannot finish the sentence. One can hardly catch one's breath. Something somatic is happening that interrupts the course of speaking. The sounds of the body exceed the form of vocalization called speech. Something else is making itself known. The body erupts. The body interrupts its own speaking and announces itself as insistent, graphic, audible, and unavoidable. I do not know, but I don't believe that people die from laughing or from crying. And yet, it is possible to say that both laughing and crying do indicate a crisis for the human subject, one that is nevertheless quite ordinary. Perhaps laughter interrupts speech more than crying, but it all depends on the situation. There are surely times when laughter seems impossible and other times when crying seems impossible. They can, in either case, be conditions of extreme suffering or extreme joy. And there are times when speech or signing vanish altogether, since something incommunicable is, as it were, stuck in the throat. Some question of life emerges precisely here, a question of breathing, the pace of breathing, the very ability to take in air, inhale, or to exhale. The embodied conditions of the speaking subject makes itself known through an emphatic interruption. Those embodied conditions are its living processes, the conditions of its own life. One breaks into laughter and can hardly breathe. It is as if the body nearly ceases its own functioning. One breaks out laughing and one breaks into tears. In both cases, one is breaking. But from what? And in what direction? Some form of functional life has broken down, or the body inserts itself as a disturbance in that functioning. One laughs, or one cries, which is another way of saying that one is bound to the body as living process precisely at the moment in which the body breaks open or breaks into an involuntary heaving, catching its breath, becoming intimate with the threat of no longer being able to breathe.
de la amenaza. Both laughing and crying do not merely interrupt the body's functioning in everyday life, but they bring that functioning into crisis, nearing the condition of physical emergency. Miming, without full control, that reaction to being imperiled. The phenomenologist Helmut Plessner writes the following, and I quote, "Inhaling and exhaling govern the possibilities of giving voice and serve as the basis for the many species-specific sounds of warning and enticement which accompany biologically important situations." End quote. At the same time that there is no loss of vital connection, there is no power to secure autonomy from emotion. One finds oneself in a vital crisis with breathing itself. But this does not happen outside of a demanding situation. Indeed, laughing and crying take leave from a situation to which they also respond. Laughter, Plessner writes, is always an escape and an elevation. Laughter does not express a prior idea or emotion, but it is the sonic form and manifestation of that emotion, the form given by the modulation of voice and breath, diaphragm, mucus, and the fluids of the body. One can be brought close to urination or simply find oneself urinating, surprised by one's own bodily reaction. If there were a different expression for an emotion, it would be another emotion. In this way, the emotion is bound up with its bodily form and manifestation, and we cannot isolate the emotion or thought conveyed by laughter from the laughter itself. This is a cognitive fallacy, one that believes that such embodied reactions can be translated into thoughts and statements effectively and exhaustively. So let us consider that laughter is always, as Plessner puts it, an escape and elevation within a lived situation, one that is largely uncontrolled, calling into question the identification of the first-person I with conscious control. One breaks away from the situation one is in at the same time that the body responds to that very situation. That both happen at the same time indicate a kind of survivable crisis of embodied existence. What we call the person, the more or less voluntary sense of the I, is overwhelmed by its own expression, transported in and by its own embodied expression. The contagious effects of such expressions can only be refused by adopting regimens of self-control. I am suddenly susceptible to others, and they are to me, and something about our intense capacity to be affected by one another involuntarily cannot be contained. Of course, I do not lose myself entirely, but I discover that I am a creature defined in part by this very capacity for self-loss. When I am crying or laughing, I am not usually acting deliberately in a situation to impart an idea or affect a change, although some forms of acting can follow from this position. Rather, some embodied dimension of who I am is at once departing from a situation and reacting to it. I am still the one who is laughing or crying, but this I is becoming undone physically. One loses one's voice and ability to speak. One cannot catch one's breath. It keeps running away on its own. One comes right up against an edge, the physical limit to life itself. Now, it may not seem that this is the case when we laugh at a television show or find ourselves crying in response to a story o lloramos por algo que nos cuentan. But these are the minor moments of a crisis.
menos agudos de una crisis son el recordatorio de una fragilidad que repite e irrumpe la vida cotidiana con un accionar elevado y su seguir adelante. La risa en particular es en gran medida involuntaria, pero esto no significa que renunciemos por completo a la posibilidad de limitar y delimitar la risa. Hay un dejarse de llevar por lo que es posible. Estallamos de la risa y en cierto sentido nos permitimos un estallido. La risa nos parte por la mitad, hace que el cuerpo se explote, nos sobrepasa, nos abruma. From ourselves involuntarily, and so laughter to some extent announces the involuntary dimension of who we are. And when we laugh together or we make each other laugh, it is an involuntary somatic world that we are sharing. If we hold back on laughing or hold back on crying, then we seek to marshal our self-control against something that comes from us that is both uncontrollable and overwhelming. The conscious I is always at risk of becoming overwhelmed by the expressive movement of its own body. The animation of the body reaches its high point here. Plessner writes, bodily reactions emancipate themselves, challenging protocols of self-control. And I would add that this loss of control has expressive value, quite and meaning, that is, quite separate from what the deliberate I has to say. The separation from the deliberate I from its uncontrollable reaction constitutes a new sense of subjectivity. For now, we are creatures who can be overwhelmed by our own bodies, can find that the body is a situation of catastrophe, and this potential erupts all the time, embodying and affecting a critique of the individual, self-control, and a concept of freedom divorced from fundamental passions and the interlinking lives of sensei. Y a las vidas interconectadas de las criaturas vivas sensibles. We can become overwhelmed by our bodies. We can speak this way in sexual passion or in the case of illness or in the case of grief or in the case of laughter or in the case of crying. Nos enfrentamos al llanto. And out of breath, sin control the body reacts aliento, to certain demands in ways that disorganize and dismantle a socially functional self, affecting a strike against functionalism. Funcional, laughter lets us undergo that loss of control la risa on our nos own behalf and on behalf of the living. El crying marks the limits of what we can do to stave vivos. Off loss, el and it can sympathetically mime the loss of breath that goes with crying or dying. Poder imitar something estar is being orchestrated está, in relation to that which threatens the living conditions of the body through both modalities, laughing, crying, but it is not exactly the same as a conscious choice. Let us then, in the final part of this paper, turn to the question of laughing in captivity, laughing under occupation, laughing when the temporal horizon has closed down and any thought of an open future is, well, laughable, which does become the case when no one can possibly pay their debts within their lifetime. Where is power and where is freedom in that laughter? ¿En dónde está el poder y en dónde está la libertad de esa risa? Si reís es perder el control, pero hay poder en la risa. No va a ser el poder que identificamos con el control o con la disciplina o con la sujeción. Si hay libertad en la risa, pero la risa no es algo que pueda elegir un individuo, entonces esa libertad no será una libertad individual. En ante condiciones políticas donde amenaza la vida, control o and violence. Las fuerzas externas why does there sometimes control, emerge a life-saving form of laughter?
que salva la vida y es una risa. Cuando las personas viven encerradas sin margen de acción y ninguna aptitud ni discusión racional son capaces de lograr un acuerdo vivible, el cuerpo de hecho se ausenta. Y quisiera sugerir que este transportarse por medio de la risa establece las condiciones de una resistencia viva, una resistencia de parte de los vivos y a nombre de ellos. La risa implica una pérdida diferente al control, distinto al que ocurre dentro del cautiverio y en prisión. Se puede convertir en una forma de perder el control en ambas situaciones y como tal constituye un abandono del sujeto que forma la sujeción. Se vacía el sujeto subyugado de tal forma que la risa desafía el control que ejerce un poder político sobre el cuerpo y sobre esa forma de vida psíquica que se regula a sí mismo. The hunger strike within prison is at once voluntary and self-diminishing. Contesting the control of the prison over the reproduction of the very body of the prisoner. Laughter establishes the living creature as powerful in their self-loss, vulnerable and susceptible to allies who, in contagious laughter, display their permeability to one another as well as the affective basis. Que muestran la permeabilidad y los une así mostrando la base afectiva de su solidaridad. Lo político aquí es un estallido y una alteración extraparlamentaria. La política y el poder más allá de la esfera de la comunicación y del control, pero no por eso el margen de sociabilidad y la solidaridad. Uno ríe y a cierto sentido el cuerpo opta por una alegría temporal que resuena en el universo acústico de otro cuerpo. Está fuera de sí mismo, está en éxtasis, pero también está implicado y atrapado en su propia respiración, en su propia función vital, que carece de sentido sin las criaturas vivas de las que depende, con las que nuestras vidas están entrelazadas, y el cuerpo entonces estalla, por así decirlo, en una nueva sociabilidad. Me acuerdo cuando visité Palestina. I was an earnest leftist from the United States, expecting to hear stories of oppression. But when Palestinians gathered, whether formally or informally, they began to tell stories and laugh, to tell jokes or to interrupt each other with hilarious remarks. I was taken back at first, but then it became clear that laughing was a way of life that was bound up with tears. For instance, consider the writer Suat Amiri, who has written several humorous works, including Sharon and My Mother-in-Law, about a crazy and absurd encounter between her Palestinian mother-in-law and the el absurdo encuentro entre la madre y su esposo y she por also wrote a book called Menopausal Palestine, when Women at the Palestina Edge, riffing off Almodovar. She claims that Palestine is menopausal, that it has now been at least 6 decades since the state of Israel was established, and she has seen the loss of land, the occupation, military occupation, and the complicity of the Palestinian government. The Palestine Liberation Organization is, in her words, a political movement that has become menopausal. In her words, neither the place nor the time of Palestine is ours. So the horizon in which she speaks is one of irreversible loss. There is no recovery. I quote her, well, when you reach that age, I mean becoming menopausal, you start reflecting back on your past, but also on your future. In a subtle way, you start feeling that you are starting to lose your charm, attractiveness, and power. You search for new ways to reattract your international admirers that you once had, but to no avail. And isn't that what happened to the PLO, she proclaims with great enthusiasm? The analogy is wild for many reasons and hilarious. In the interview in which she makes this comparison, the writer remarks, the interviewer,
comparación, una persona que la está entrevistando esboza una sonrisa. Incluso al estar leyendo, uno ríe y uno está llorando, pero la risa no lleva las lágrimas porque trae consigo la fuerza de la renovación. Una escritura observa que cuando los manifestantes ahogaban por el gas que les habían lanzado el ejército israelí, decían en broma, que decían, no me dieron, aunque estaban, tosían y se ahogaban y decían, no me dieron, cuando claramente, claro que les habían dado, estaban tosiendo. And we don't know whether to laugh or cry, right? I know I put you in a bad position. There is the Axis of Evil comedy tour and the extraordinary comic Disobedience of Amer Zahar and by Sun Zaid. She writes that humor is not just a way of getting through, of trying not to produce high drama or self-pity, but also a kind of exhilarating exchange in which members of the community lift each other up from their sorrow. They elate each other, they give each other the condition of elation with a full recognition of the extent of their losses. So it's not a kind of denial. She writes about a prisoner released from solitary confinement que cuando lo liberan del aislamiento who made everyone laugh uproariously with his tales of what happened there. Lo hizo ridiculous. They didn't even know how to do their job. They left his door unlocked or suddenly he had the keys and the guard was inside the prison cell but he didn't know how to lock the keys to make sure the guard stayed, so they ended up exchanging keys, you know, on and on. But the telling of the story is a way to lift the listener from their pain, but also to exhale life into the other and to inhale life-giving breath from the other, a social practice of reciprocal resuscitation through laughter. A favorite kind of joke involves a child who somehow defeats an Israeli guard and makes him look ridiculous. And here is my favorite version of that story relayed by Sharif Kanana. A group of soldiers stopped a shab, a young boy, in the marketplace and were about to take him away. A woman who was shopping in the vicinity saw what was happening. Immediately, she threw herself at the soldiers and started shouting and screaming, telling the soldiers to let her son go because he had not done anything but was simply walking with her while she was shopping. She kept pulling and tugging at the boy until she got him loose. And as she walked away with him, hand in hand, one of the passersby heard the woman ask the boy, "Now tell me, what's your name? What family do you come from? To whom do you belong, dear?" Never met the boy before. On the one hand, the story is funny because she doesn't know the boy, but she plays the part of the mother who's rescuing him from the soldier. Beautiful, brilliant. And the soldiers fall for the story, because what crazy woman would do this otherwise, unless she was the mother? So they are duped by her brilliant performance. On the other hand, the story communicates the social ties that are binding, the way a stranger will become your mother if you need him to, you need her or him or them to, without knowing who they are or what they might have done. The joke tells a story about solidarity, substitutability, insurrectionary performance. But in the appreciative laughter it provokes, it also reenacts a solidarity by bringing everyone back to the edge through a laughter that could easily have become tears had the child been taken away and put into indefinite detention, as happens all too often. I laughed so hard I thought I was going to die. Miré tanto que pensé que iba a morir. This is a phrase we say in English and yes, in Spanish too, I believe. It is true that one feels oneself splitting open, short of breath, as if one has been shot or something has taken one's breath away. In truth, laughter is a minor crisis of the body, an elation that lifts and renews those who are caught up in the exchange. It is a rehearsal for crisis and repair. One's breath is taken away only to be renewed
respiración. Perdemos el aliento para volver a respirar como si fuera la primera vez. En condiciones de opresión, la risa ejerce un poder renovador. Es una especie de contagio que al sacudir el cuerpo afirma los vínculos de una comunidad. Es una risa que siempre puede convertirse en lágrimas. Lo que se pone en juego son sonidos y gestos que no se articulan en palabras. Está al borde del lenguaje. La naturaleza fatal de la tristeza le abre paso a la ruptura somática con la sujeción y rompemos con esas ligaduras por medio de un salvaje hálito vital contagioso y clamoroso. Tenemos un tiempo para preguntas. Nos han pedido que, por favor, aquellos que quieran formular preguntas, lo hagan por escrito. Van a haber dos o tres personas que van a estar recibiendo los papeles para hacérselo llegar a Judith. Voy a traducir. Mañana habrá una huelga general en Brasil en contra de las políticas neoliberales del gobierno conservador de derecha, recientemente electo. Dado que usted hace poco fue víctima de la intolerancia fundamentalista en Brasil, ¿usted apoya este movimiento de trabajadores, estudiantes y artistas en contra del gobierno fascista de Brasil? Of course I support the strike. Por supuesto que apoyo la huelga, claro que la apoyo. No, listen, sí, there's something to be decir, said here, hay algo que hay que decir aquí, es decir, you know, the, bueno, pues como sabemos, I don't know what we call it. No sé cómo call le llamamos. Authoritarianism, si llamamos autoritarismo, neofascismo, como le quieran llamar a ustedes, una combinación two, de los arriba mencionados. Pero bueno, Bolsonaro ya ha dicho claramente que él quiere entonces desfundar la sociología, la filosofía y con
gusto está dispuesto a censurar todo aquello que exhibiciones que sea sexualmente explícito, que disturben, perturben la moralidad cristiana. Y por supuesto también está atacando las artes, a todas las artes, y está también atacando el humanismo, todo lo que tenga que ver con esto y algo que amenace su estado, su poder de Bolsonaro, que no se pueda racionalizar como algo útil, de acuerdo, o que sea productivo de acuerdo con su idea del mercado, ¿verdad? Ese es el presidente brasileño. Entonces se trata de un ataque contra LGBTQ y su ataque es enorme, es una embestida contra esta comunidad y su feroz movimiento antigénero, toda esa ideología que él tiene. De aquí estamos hablando de la solidaridad entre activistas, artistas, de eso estamos hablando, de intelectuales y también de todos aquellos que están contra el fascismo y el autoritarismo. Entonces una huelga es bellísima, bellísima. Una huelga es una expresión fuertísima de una voluntad política por parte de muchísimos seres humanos que no encuentran que ese gobierno de Bolsonaro sea aceptable, es decir, y que produce más huelgas. Y espero que haya un movimiento popular mucho más fuerte, ¿verdad?, para desmantelar ese régimen. Esa es la esperanza que tengo. ¿Cómo interpretar la risa del torturador? ¿La risa del que excluye y humilla? Es una muy buena pregunta, es cierto. Supongo que si yo continuase con este documento, entonces yo tendría que recurrir inmediatamente a este tema. Pienso que la pregunta toca el sadismo y qué significa ejercer control brutal sobre otro cuerpo y reírse de ese control que se tiene sobre otro cuerpo, reírse en el acto de ese control, en el acto de estar ejerciendo este control brutal, este control en el acto de la tortura de los verdugos. Es una tortura mayor incluso, porque en esa risa, en esa forma de risa, entonces, aunque esto suene muy extraño, extrañamente la tortura en sí ha asumido formas de control que están por fuera y afuera de todos los límites de una norma social, de las normas sociales en general, de la aceptabilidad social, y actúa en nombre de la ley, de todo un sistema, sin embargo, está rompiendo, violando la ley. Y hay entonces algo sadista, un acelere, hay un goce sadista. Y hay una pregunta verdadera, si el torturador, el verdugo que está en control, está realmente en control de sus impulsos sadistas, está en control, entonces es un control, control adentro, control afuera, entonces ¿cómo es ese placer sadista, esa risa sadista del verdugo, del torturador? Pero en sí, entonces se trata de una tortura, esta persona puede hacer esto también, el sadismo es una tortura, en sí se puede reír en la cara, en el rostro del torturado, y tenemos que entender, por ende, tenemos que entender algo que tiene que ver con esa sinvergüenzada de esa risa del verdugo, del torturador en ese momento. Quisiera pensar más, esto es una pregunta extremadamente importante y les aseguro que la seguiré reflexionando. Gracias. ¿Qué hacer con la risa y el llanto en esta época donde todo debe ser políticamente correcto? Miren, les voy a decir la verdad. Nunca realmente he entendido qué quiere decir la gente por algo políticamente correcto. Cuando primero escuché ese terminacho, pues realmente era una manera de los conservadores y los reaccionarios de devaluar el feminismo, de devaluar
struggle against la lucha racism, contra el racismo, to devalue de devaluar la crítica del colonialismo, that any work es decir, or artistic trabajo, production or public discourse that named those things were accused of being correct eran acusados de ser incorrectos o que requerían ser correctos, la correctitud, como si esto implicara todos aquellos implicados en luchas feministas, LGBTQ, luchas contra la violencia, luchas contra la prisión, contra el poder colonialista, todas esas luchas pues serían como algo que estuviera actuando como un superego, haciendo que los demás entonces se conformasen a algún tipo de idea, algún tipo de cierta correctitud moral. Pero pienso que esto siempre realmente es una manera de decir, quiero ser libre, quiero ser libre para ser misógino, quiero ser libre para ser racista, yo estoy en lo correcto, quiero ser libre para disfrutar mi privilegio económico, para olvidarme también de historias de las dictaduras en el mundo de los desaparecidos, ¿verdad? Estas entonces son cosas que no quieren rendir cuentas, que no quieren que se les llame a cuentas por sus atrocidades, es decir, por descontinuo y poder continuar con las historias de opresión y de flagelos. Pienso entonces, bueno, realmente no tengo manera de usar el término políticamente correcto de ninguna manera que yo pueda afirmarlo para mi vida misma. Hay otras maneras en que quizá yo pueda describir, por ejemplo, qué sucede cuando nos convertimos en algo que nos castigamos entre nosotros, punitivos entre nosotros. Me acuerdo ahorita del hecho, por ejemplo, de que las mujeres de color en el feminismo durante tanto tiempo, especialmente en el trabajo de la abolición que se llama justicia para los paraísos o los paradigmas de la justicia, quiero decir, me parece que avancemos hacia el castigo más rápidamente de lo que necesitamos avanzar, mucho más rápido que al encarcelamiento, mucho más rápido que la crítica del sistema mismo, pero también debemos de pensar sobre cómo reparar todo esto, es decir, cómo reparar estas lesiones, estas heridas tan profundas, sin fortalecer el sistema carcelario y la violencia del sistema carcelario. Son preguntas muy complejas, quiero que el feminismo se abra estas preguntas, porque realmente todos estamos en contra del hostigamiento, de la violencia, de todas estas atrocidades y queremos poner fin a todas estas prácticas, eso que ni qué. Pero entonces, ¿qué? ¿Recurrimos a la ley? No recurrimos a la ley, recurrimos al sistema carcelario, rechazamos el sistema carcelario. ¿Qué hacemos en realidad? Es decir, anulamos o vamos convenciendo a la gente, los vamos ocultando a través de los medios, de las redes sociales, ¿o hay alguna otra manera en que podemos cambiar las condiciones estructurales, sociales de estas formas de violencia, el feminicidio, por ejemplo? ¿Qué podemos decir de esto? Vamos a estar persiguiendo a cada persona que ha cometido un crimen y quizá eso es lo que sea necesario a fin de cuentas, pero entonces ese conjunto de individuos continuará reproduciéndose a menos que lleguemos a las raíces de la estructura social de la violencia sexual. Desesperadamente necesitamos hacer esto, y esto toma un pensamiento diferente, pensar de manera crítica, de manera diferente, y también un movimiento opositor diferente que se oponga contra la violencia en cualquier nivel de la sociedad. Perdón. ¿Qué diferencias hay entre quienes ríen de chistes misóginos y racistas y quienes no? En este caso, no se trata de renovar el poder de sujeción patriarcal más que de liberar al sujeto de la opresión. Well, it seems to me that me parece que cuando las personas se ríen, while they're making misogynist jokes or homophobic jokes or transphobic jokes, they're laughing because they have this experience of breaking a taboo.
exercising a kind of cruel freedom. And there's an elation in that. They laugh together. They renew each other's community through that laughter. Right? So that's there too. But that laughter strikes me as very short-lived. It doesn't strike me as a long, deep, serious laughter. It's a short-lived laughter. And I don't know why that is the case. It's almost as if it's a laugh that knows that there is nothing funny about what is being said. Que se está diciendo en ese momento. Pero creo que lo que yo estaba tratando de decir en el caso palestino, que les presenté, es que hay formas de risa que realmente, bueno, entonces alejan a uno de la situación, pero no lo hacen de una manera que niega la situación misma. Hay un cierto tipo de risa que viene con el poder de la negación, es decir, estamos en esa negación y es una forma insidiosa de reírse. Can I elaborate ¿Puedo elaborar sobre ser poderoso en su autopérdida? Yeah, why not? Sí, ¿por qué no? I think that we can never understand solidarity if we start from the notion of the individual. If we start with an individual ontology, right? If we are each individual, as we go to a meeting, we try to decide if we can have solidarity or not, we enter into a contract, as one individual with another. I mean, I think you have to undergo something together. You have to experience the world and interpret the world. You also have to have the permission to laugh together. At the hideousness of the condition and the absolute necessity of a political movement that will seriously oppose that condition. And that's a very interesting moment because no one person controls that scene. You agree. When you enter into contagious laughter or you enter into, you become susceptible to solidarity. That means that you allow yourself to be affected, or you find yourself affected, and you are both less than yourself and more than yourself because you've become this social bond, which is now a kind of sustaining social bond. And I think individualism can never furnish that sense of solidarity or life-sustaining solidarity. But there is a certain kind of self-loss within the individual paradigm. I'm no longer completely a conscious being. Completamente, no soy un individuo voluntario, no soy un yo solito que celebra este contrato solo, no. Yo lloro, yo grito, yo sufro, yo río también de una manera contagiosa, salvaje, que me permite que yo haga todo en comunidad y en solidaridad. Y pienso que eso es muy poderoso y es poder que viene cuando uno se pierde a sí mismo. ¿Cuál es su opinión con respecto a las denuncias anónimas por redes sociales surgidas en el marco del movimiento Me Too? Me están haciendo trabajar demasiado, ¿eh? Se los advierto, ya me di cuenta. ¿Me van a pagar por este numerito? Por lo menos están riendo, qué bueno. Ténganme paciencia un momentito, por favor. Permítanme decir por lo menos dos cosas para empezar. There are anonymous accusations. Hay acusaciones anónimas precisamente porque la gente se siente insegura. Es decir, para hacer acusaciones dentro de su lugar de trabajo, dentro de sus familias o dentro de las instituciones donde están, donde trabajan, etcétera. Temen a las represalias, es decir, temen que si hacen alguna acusación, entonces se les marcará, se les indicará y nadie jamás les va a volver a emplear a dar un trabajo. Las personas que hacen acusaciones anónimas
anónimas, entonces están en un lío terrible, un lío gordo. Por otro lado, as a queer kid, como chica queer, le seré franca. I wasn't allowed to go to no, me, cuando yo era niña yo no iba a casa de alguien, de los vecinos, porque decían, va a seducir a ese niño de esa familia, ¿verdad? A mí ni me interesaba ese niño, a mí no me interesaba. Esa amiga era muy linda, ¿verdad? Disfrutaba mucho de su compañía, pero la cuestión sexual no existía, así es de que, imagínense, eso es cuando yo era una niña. Pero se me acusaba antes de entrar a la puerta de arruinar la vida de la hija de alguien, se me acusaba antes de entrar precisamente un nuevo empleo, se me acusaba de que yo de alguna u otra manera iba a convertir a los estudiantes al lesbianismo, los iba a estar seduciendo de alguna manera. Esta es una alucinación total sobre esta sexualidad queer. Y de pronto me llegó cuando yo era muy niña realmente. Yo, a mí siempre se me acusaba antes de ser capaz de hacer nada, de actuar. Y eran acusaciones pues pervasivas, anónimas, que hemos visto en Estados Unidos y que las vimos, de hecho, cuando los gays, pues no se les permite estar en el ejército, ahora cuando los transgénero, por ejemplo, están siendo expulsados del ejército. Y se suponía entonces que ellos sexualmente iban a estar actuando sobre otros hombres, y eso era, no, sería violento, sería terrible, se decía, y se pensaba. Entonces pienso que muy frecuentemente la disidencia sexual, las minorías sexuales, están siendo sujetas a acusaciones anónimas y estamos impotentes sin ninguna manera de defendernos para contrarrestarlas. Entonces tengo cierta solidaridad, es decir, siento entendimiento, comprensión de qué significa ser acusado injustamente y me preocupan estas cosas, por supuesto. Ya esa liberal a la antigüita dice, tenemos el debido proceso, hay una voz que me dice y ahí está la ley, hay que producir evidencia y precisamente para ver si esta persona está siendo acusada correcta o incorrectamente. Para eso existe la ley. Por otro lado, las estructuras legales no están, digamos, defendiendo a nadie. Cuando el debido proceso de pronto surge por allí, entonces el hostigador, las personas que han actuado negativamente contra personas, dice, no, esa no es mi historia, esa es bronca de ella, es problema de él, es un cuento de él, y el juez pues pide todo esto porque no hay terceros ahí. Entonces, comprensiblemente, muchas feministas entonces están muy desilusionadas con el proceso debido, con el debido proceso. Y este debido proceso entonces siempre está del lado del que está hostigando, del hostigador y el que ha cometido algún crimen, algún delito. Estamos realmente en un acertijo. Queremos, por un lado, que los medios sean los tribunales. Si nosotros hacemos reclamaciones anónimas, ¿cómo se va a adjudicar esta reclamación y esta acusación? Podemos lastimar la reputación de la mujer, ¿verdad? Pero realmente esto establece la culpabilidad de esa persona. Entonces, para mí es algo muy complicado. Pienso que también hay una diferencia entre Me Too como movimiento, ¿verdad? Y creo profundamente que se emanó no solamente de los Estados Unidos como tal, sino en relación con, digamos, personalidades de los medios de alto perfil, y ni una menos también, porque pienso que ni una menos realmente no se enfoca en la historia individual, no es una historia tras otra historia tras otra historia, sino que se trata de una demanda, una exigencia colectiva. Se trata, digamos, de una oposición colectiva a la violencia sexual y funciona de tal manera que lo identifiquemos en una familia, instituciones y en el Estado también y en la economía. No se basa en tanto en llamar al individuo, señalarlo, sino de cambiar la estructura social de nivel a nivel más radical. Y me preocupo también a veces de que en
entonces esto habla también de la cuestión individualista política. No sé si se trata tanto de un movimiento, si alguien podemos llamar si es un movimiento, pero es una serie de acusaciones o de historias en que un individuo están ahí solos. ¿Podemos a veces derivar todo aquello que implica lo colectivo en esto? No sé si podemos. Creo que sí, con ni una menos. Y con esto no quiero decir que los dos movimientos se oponen, pero ni una menos toma lo colectivo como su punto de partida, su presuposición y su objetivo. Y me pregunto si eso va a funcionar así con Me Too. Teniendo en mente la empatía corporal que despiertan la risa y el llanto, ¿cómo se puede conformar una empatía entre cuerpos conectados por medio de redes sociales donde no hay cuerpo como tal? Pienso en el Me Too. I mean, I think it's better to pienso be, que to es have mejor empathy than tener not to have empathy, empatía right? que no tenerla. I mean, we want to be queremos around estar who have empathy, con and we personas don't really like con empatía who don't have y no nos caen bien los que no tienen empatía, los que no son empáticos. Aunque podría haber personas con empatía con, que tienen empatía con el fascismo. Right. Esas so no son las personas a las que me refiero. La empatía en sí misma no es exactamente buena o mala, pero la empatía tiende, y quizá me estoy equivocando aquí, las personas siempre están discutiendo con conmigo esto, es decir, para cuando yo estoy hablando de esta posición, pero la empatía tiende a suponer que mi experiencia es analógica con la de alguien más, es decir, que ellos experimentaron algo y que yo puedo experimentar lo que ellos experimentaron a través de la analogía del asunto, es decir, que no hay ninguna perturbación, que no hay ninguna dificultad en reexperimentar plenamente la experiencia del otro como si fuera mi propia experiencia. Pienso que quizá no sea tan fácil. No quiero suponer, digamos, que en general los humanos somos humanos y entonces podemos empatizar unos con los otros, pero sucede que hay masivas diferencias entre todos nosotros, pueden ser lingüísticas, regionales, étnicas, raciales o de género también, y entonces que nos deben hacer una pausa antes de asimilar la experiencia del otro y colocar en nuestras propias estructuras para poder entenderlo, ¿verdad? Y nuestras estructuras se tienen que ver retadas y también se tiene por una experiencia a la que podemos estar escuchando. No estoy tan cierta de que esto sea lo mismo que la empatía. La empatía presupone que independientemente de lo que supone allá puede suceder acá, solo es cuestión de tener suficiente empatía para entender la experiencia del otro como la propia, pedirles a los otros que tomen mi experiencia como suya, ¿verdad? Hay una cuestión de traducción, de traslación en todo eso. Escuchamos lo que el otro está sufriendo, lo que alguien más está deseando, cuál es su aspiración. A veces significa una desorientación de nuestro propio marco. Es casi, casi como aprender otro idioma, como entrar en otra sintaxis. Esta no es analogía. Esto es como deshacerse en el servicio del otro. Y pienso que es la manera de responder éticamente. De eso se trata. No, this is a question sí, tenemos aquí una pregunta de alguien sordo. Sí, la pregunta está hecha. Como sordo, cuestiono la omnipresencia del autismo y su deconstrucción. Casi todo el reconocimiento sobre el lenguaje tiene que ver con los conceptos de poder escuchar y hablar, de hablar, de manifestarse, de que nuestras voces escuchen, etc. La voz aquí significa una perspectiva sobre el mundo que amerita consideración más que el sonido de la voz misma. Un lenguaje no solamente es algo que nos permite, sino que nos habilita. Por ejemplo, los feministas, bueno, una mujer en una silla de ruedas se puede poner de pie, se pone aquí. ¿Cómo podemos nosotros deconstruir todo esto en nuestro propio lenguaje, especialmente un discurso que pretende ser crítico? Bueno, es una excelente pregunta y de hecho sí es algo que me perseguía siempre cuando yo estaba escribiendo este
trabajo, este documento, el sonido y el ruido son temas, son asuntos para aquellos que escuchan de maneras que son muy diferentes que para aquellos que no pueden escuchar y oír. Ahora bien, pienso que ponerse de pie puede ser una metáfora, ponerse de pie de una silla de ruedas es una cuestión metafórica, pero nos preguntamos por qué esa metáfora no otra, ¿verdad? Quizá aparecer de pronto, entonces llevar la silla de ruedas a un lugar público, presentarse, entrar en el mundo de la invisibilidad y de lo visible, y también los sonidos que escuchan los sordos y los sonidos que hacen las personas sordas, es expresión de su humanidad. Quizá no siempre se conformen esto a un lenguaje en el sentido del lenguaje vocalizado, pero como sabemos son expresivos y también entonces son totalmente comunicables, especialmente con el lenguaje de señas. Y pienso que lo que sería realmente interesante sería entender el activismo de los sordos y qué significa entrar en el lenguaje de señas en diferentes espacios públicos donde este lenguaje de señas no se espera que esté, y para nosotros preguntarle a las personas que no hacen lenguaje de señas que se queden y traten de imaginarse y de adivinar qué se está comunicando a través de las señas. Y pienso que esto da un viraje a toda esta posición, a aquellos otros que no podemos oír. De pronto se pide que aprendamos un nuevo lenguaje, y esto pienso que es justo hacerlo, preguntarnos todos nosotros cómo hacer señas, cómo también leer el lenguaje de señas. I thank you for the question. Les agradezco por esta pregunta. Espero haber entonces contestado y que obviamente sea parte de nuestras conversaciones. ¿Pueden el oprimido y el opresor reír de lo mismo? No. Oh. Well, let me put it to you this way. Permítanme decirlo de esta manera. They may be laughing in relationship to the same event. Quizás estén riendo en relación con el mismo evento o acontecimiento. Pero, por ejemplo, cuando el palestino en confinamiento solitario se encontró afuera de la celda y el soldado estaba dentro de la celda y no podía hacer que le funcionaran las llaves de la celda, ¿verdad? De la crujía. Ambos se rieron, ¿verdad? Porque sabían que el poder, obviamente, no solo era entre los dos, sino que el poder era una estructura, un poder estructural muy mucho más grande. De pronto se empezaron a llevar entre ellos, no sé si produjo solidaridad esta risa, pero quizá lo absurdo de esta ocupación en los territorios palestinos llevó esa risa a fin de cuentas. Pero sí pienso que es interesante ver historias, por ejemplo, y este es mi último comentario, si les parece a ustedes. Sí hay historias o anécdotas de personas que cuando los campos de concentración fueron vaciados, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, estos de trabajo forzado y los soldados que habían estado custodiando esos campamentos, estos campos de concentración y los prisioneros, todo el mundo salía, los prisioneros que habían estado ahí custodiados y empezaban un poco a mezclar en el camino, en la carretera de Auschwitz, por allá, ¿verdad? Y cuando estaban allá, cuando iban en el tren mismo después de la guerra, y había bromas, compartían cigarros incluso, pero bromas tan feas, ¿verdad? En alemán, porque era el idioma que compartían de alguna manera, el alemán. Y a mí me parece que esto es, digamos, un momento interesante, una apertura de cierto tipo, pero no estoy tan cierta de que ninguno de los dos sea opresor u oprimido en ese momento. Ambos estaban saliendo de la guerra y saliendo de sus papeles, de sus puestos como opresor y como oprimido. Muchas gracias, señoras y señores, por estas preguntas maravillosas. Han sido un público extraordinario. Muchas gracias. Muy bien.